Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. Yo estoy súper bien, como pueden verme estoy alistando, me maquillé. De hecho ya estoy terminando de maquillarme. Y pues quise empezar el video aquí, el vlog aquí. Hoy vamos a salir a la calle. Vamos a ir a ver a los papás de mi esposo y ya de enseguida de ahí vamos a llevar a las niñas al zoológico también, ya que nunca las hemos llevado, nunca han ido al zoológico. Y queremos llevarlas a este zoológico antes de que nos mudemos para que lo conozcan y a ver qué tal nos va. El clima hoy creo que va a estar... Tengo todo el pelo súper esponjado, que me hice una trenza y me lo cepillé y se me esponjó. Pero les decía que el clima hoy va a estar nublado, según aquí marca en el teléfono que va a estar nublado y que va a estar a 70 grados, algo así. Así que no va a estar tan caluroso y como va a estar nublado, creo que va a ser perfecto para caminar. Así no vamos a estar sudando y no va a ser tanta calor, ustedes saben. Así que pues esos son los planes. Se me tiró esta maíz, esta madre. Estoy tratando de limpiar aquí un poquito para no irme y que se me quede el desastre aquí en el maquillaje. Y ya, pues listos para irnos. Ay. Yo me puse algo súper casual, no me puse nada del otro mundo porque pues nada más vamos a ir al zoológico. Me puse un pantalón, voy a poner unos tenis, esta camisa que me encanta, mi camisa favorita, familia de J-Love. Porque, pues sí, nada más me puse algo sencillo, nada más vamos a estar caminando, así que no vale la pena ir nada más así bien fancies. Ay, estoy acomodando esta cosa de acá. Ay, para que no se me miren todos los pelitos babies que tengo. Tengo un montón, tengo muchísimos pelitos chiquitos que... pelitos bebés que me están creciendo. Ya ven que se me cayó mucho pelo con... cuando le estaba dando pecho a Bella. Y pues apenas me están creciendo. Ahí está. Aquí también, para que no se me mire ahí todo desacomodado el pelo. Ahí está. Ahí está. Creo que ya estoy lista, ya estoy ready para irnos a la calle de pata de perro. No les digo que para salir estamos listas así de volada. Este es fijador de maquillaje. Me encanta. De la marca Too Faced. Y es para que el maquillaje te dure más y se te fije y te quede bien bonito así. Así que sí, este es el maquillaje del día de hoy. Algo súper sencillito, un maquillaje casual que a mí en lo personal me encantó. Pero bueno chicas, yo me voy a lavar las manos, que tengo las manos llenas de puro maquillaje. Y pues quería darles las gracias por estar aquí en un nuevo video. Muchísimas gracias chicas. Y pues espero que les guste el video. No olviden de suscribirse al canal. Si no lo han hecho, eso nos haría muy felices. Así que quédense para seguir viendo el video. Good job, big girl. It's yummy, huh?
Who's ready for a surprise? There's gonna be a big surprise today. Mm-hmm. You girls are gonna be so excited. Oh no! Oh no! What's going on, mamacita? Yeah, trying to get the girls ready so we can go for the surprise. Baby, you ready for the surprise? It's surprising. What happened to your spoon? You goofy. Drink some of the milk. Oh, there you go. There's your spoon. Good job. You're so smart. That's a big scoop. Oh, whoa. Good job. You're so funny. Estamos esperando a mi esposo, que se nos quedó la pañalera adentro, la que tiene las cositas de las niñas. Y pero hoy me tocó manejar a mí. Ahora de que manejo, ya mi esposo no quiere manejar. Él odia manejar, no le gusta manejar y mucho menos le gusta manejar en tráfico. Así que le trajo unos snacks a las niñas, unas fresas, unas uvas. Le trajo chochitos para que vayan comiendo. Bueno, ya almorzaron cereal ellas, así que no tienen mucha hambre. ¿Estás listo? Hola, mi amor. ¿Estás listo? Sí. ¿A dónde vamos a ir? Vámonos. ¿A dónde? Enterprise. ¿A una sorpresa? Mhm. ¿Pero a dónde? Erwin. The view. You don't want to say because the girls. No quiere decir a dónde vamos porque no quiere que las niñas sepan hasta que estemos allá. A las niñas les encantan los animales, así que creo que se van a divertir mucho. Ellas ya vienen aquí atrás, las dos niñas. Big surprise, girls. Can you buckle Bella? Bella falta de amarrarse. No quería que la amarráramos y se puso a chillar, entonces la dejamos así por un ratito mientras se tranquilizaba. Y ahorita ya que está tranquila, pues hay que amarrarla. Girls, your chips smell like feet. Allá vienen unos cuantos doritos en el asiento de las niñas y se los están comiendo todavía. Beep, beep. Fix the arms. Yeah. Wow. He's ready for a ride. Ahí están mis amores. Me encantó cómo me quedó el maquillaje. ¿Cómo ven ustedes? Siempre me hice mi chonguito porque el pelo lo tenía bien esponjado, entonces me lo amarré acá atrás. Ok, ya estamos listos. Déjenme poner una música fregona para motivarme. Quiero poner unas cumbias. Hoy voy a poner unas cumbias. Un beso. You're gonna have lipstick on. Yeah. Now you have lipstick. Yeah. Yeah. Meow, meow, meow. Voy a poner unas cumbias norteñas. Pues, ¿por qué no? Up to you, huh? Let me put some cumbias. Pero. Oh. Unas cumbias norteñitas para motivarme. Ya estamos llegando a el zoológico. Trajimos a las niñas en las carriolas para no batallar tanto. That's so cute. What? Chuchua, chuchua. Isn't it from here? I think it's from here, probably. What's now?
Whoa, this looks so cool. I don't know, they're not real. It looks so cool. La entrada se mira tan bonita. Wow. So fancy, fancy. Fancy, fancy, huh? I think the weather is perfect. Yeah, it's so hot. I like the mambos. Bamboos or mambos, no sé. Be careful. Tiger, you should put her on top of here. Say, come back, come back. Come back, tiger. Baby's saying, come back. Don't come back. No. Oh, Lisa. No. Look at Anala. Wow. It's tiger. Oh my goodness. That's a tiger. No. Yeah. Tiger! Wow! Tiger! Oh, you're saying tiger! Oh! Did she say it's so beautiful? Flamingo is so beautiful. You like the flamingo? Wow! Wow! It's so beautiful! Flamingo! 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 It's beautiful, huh? Wow! Wow, lion! Ahí hay tres leones. Acabamos de entrar a el acuario. Bueno, chicas, como pueden ver, ya estamos aquí de regreso en casita. De hecho, yo me acabo de salir de bañar. Bañamos a las niñas y ellas ya están dormidas. Discúlpenme que no grabé más, pero se me pasó por completo agarrar la cámara y grabarles en cuanto llegamos aquí. Las niñas llegaron súper cansadas y también súper sudosas, así que lo primerito que hicimos fue ponerlas a bañar y pasamos un ratito en familia. Pero fue súper padre ir al zoológico porque mis hijas se distrajeron también mucho. Les gustó mucho el zoológico, les gustaron los animales. Estaban tan emocionadas cuando miraron a los elefantes y al tigre, a los leones, todo eso. Y también fue súper padre para nosotros porque así despejamos un poquito la mente de todo lo que está pasando últimamente en nuestra familia.
Y eso nos ayudó un poquito, aunque sea para olvidarnos de todo lo que hemos estado pasando últimamente. Ustedes saben que eso de mudarse no es nada fácil, nada, nada, nada fácil. Y quería responder una preguntita que me están haciendo últimamente en los videos que he subido sobre por qué vamos a pintar la casa, de qué va a pasar con la casa. Bueno, la casa la queremos pintar y la queremos acomodar, queremos que se mire bonita y presentable para los siguientes inquilinos, para las siguientes personas que vivan aquí, porque tenemos pensado poner esta casa en renta, para rentarla a gente. Esperemos y que todo salga bien y que funcione. De hecho, ya tenemos una familia que está interesada, pero aún no se ha hecho nada. Así que deseenos suerte en ese tema de pues rentar la casa. Y es por eso que estamos haciéndole un poquito de... Bueno, queremos hacerle un poquito de cambios a la casa, como pintarla, tratar de hacerla que se mire un poquito más bonita y más decente para, pues, para inquilinos, para gente que quiera rentar esta casita. Y esos son los planes. Mi esposo estaba en que la vendiéramos, que iba a ser todo más sencillo, más... No, él estaba en que la vendiéramos porque él no quiere lidiar mucho en el tema de que si los inquilinos si por ejemplo, si se daña algo, uno tiene que reponerlo. Él no quiere lidiar mucho en ese tema y aparte como nos vamos a ir súper lejos. Pero yo quiero como rentar esta casa y quiero quedármela porque en el futuro no sabemos si nos vamos a quedar allá en aquella casa por mucho tiempo y si... No sé muy bien qué va a pasar en el futuro, pero quiero que todavía tengamos esta casa por si en algún futuro decidimos regresarnos acá. Uno nunca sabe lo que el futuro nos tiene planeado, lo que Diosito nos tiene planeado. Y por eso yo quiero todavía mantener esta casa a nuestro nombre. Y hemos estado hablando sobre rentarla. Esperemos que todo salga bien, que todo vaya como lo estamos planeando, porque... ustedes saben que también rentar casas pues es un poquito complicado por el tema de que pues si se dañó algo o ustedes saben, es un lío. Pero yo le dije a mi esposo, no te preocupes, yo me encargo, yo voy a estar haciendo todo eso de la casa, yo me voy a encargar de todo ese tema para que tú no te estreses, tú no te llenes tu cabeza con cosas que pues no, ¿verdad? Él tiene que enfocarse mucho en su trabajo, en su nuevo empleo que tiene. Y pues sí, por eso, respondiendo a su pregunta, creo que ya hice bastante larga la respuesta, pero respondiendo a su pregunta, a la casa, respondiendo a la pregunta que me están haciendo, que qué va a estar pasando con esta casa, pues como les digo, la casa la pondríamos en renta o si no, la venderíamos. Pero el plan principal y ahorita es ponerla en renta. Y que por qué estamos, que por qué vamos a pintar la casa, también me han preguntado mucho eso, que por qué mejor no la dejamos así ya y que para qué gastar dinero en la casa si nos vamos a mudar. Pues es que es por eso mismo que queremos pintar la casa y hacer unos cuantos retoquitos en la casa para que se mire más bonita y decente para la gente. Y así para que se rente más fácil, más rápido. Bueno, espero que les haya respondido a esas preguntitas. Ya más adelante estaré respondiendo a más preguntas, chicas. Yo sé que tienen muchas dudas. Y no he respondido mucho así luego, luego. Porque honestamente ni yo sé qué es lo que el futuro nos espera. Por ejemplo, esto me lo han preguntado desde muchísimo tiempo. Que qué va a pasar con la casa. No les respondía porque no sé bien qué es lo que va a pasar exactamente con la casa. Ya hasta que tenga una respuesta, a mí me hubiera gustado responderles ya hasta que hubiera tenido una respuesta fija para no andarles diciendo cosas que
quién sabe si van a pasar, ¿verdad? Pero pues muchos me han preguntado esto y esto y esto, así que, pues bueno, ya les dije, ya que sea lo que Dios quiera y deseenos suerte para que todo salga bien. Y yo tengo fe que todo va a salir bien, así que hay que tener toda la mente positiva. Pero bueno, chicas, yo aquí me despido. Muchísimas gracias por haber llegado hasta esta parte del video. Creo que no grabé mucho el día de hoy. Lo que pasa es que estábamos en el zoológico disfrutando con las niñas y pues salió lo que salió. Grabé lo que grabé. Pero muchas gracias, chicas. Y pues espero verlas para la próxima. Las quiero muchísimo. Bye, bye.